Bueno, en todos esos años de dictadura de Guinea Ecuatorial, 40 años de dictadura, digamos que ha sido una destrucción total del país. El régimen de Guinea Ecuatorial lleva a cabo la explotación de los productos, recursos naturales del país, alocadamente, sin ningún control, tanto el petróleo, el gas, la madera, y todo esto en beneficio propio del dictador y su familia. El pueblo está completamente aislado y ausente. Todo lo que se hace en Guinea Ecuatorial es para la familia de la dictadura, del régimen y sus socios internacionales. En esa situación, la población se encuentra completamente en una situación arrinconada. El miedo nuestro es que somos un país pequeño, con una pequeña población, 1.200.000 personas, de las cuales 300.000 están en exilio por la represión política que existe. Cada familia, a excepción de la familia del dictador, todos tienen muertes del régimen. Todo el dinero que procede de la explotación del petróleo, del gas, de la madera, de la riqueza del país, se reparten única y exclusivamente entre las compañías explotadoras extranjeras, el dictador y su familia. Voy a dar un ejemplo. En Camerún, un país vecino que tiene petróleo, pero no en cantidades como en Guinea Ecuatorial, los contratos de explotación petrolífera dejan para el país, para Camerún, 60% de los beneficios y para la compañía extranjera 40%. En Guinea Ecuatorial es el 80% para compañías extranjeras y el resto no para el pueblo de Guinea Ecuatorial, que es el dueño absoluto y total de las riquezas, sino para Teodoro Obiang Nguema, el dictador y su familia. Y en esta situación es como vive nuestro país. Totalmente malvive el pueblo de Guinea Ecuatorial. Y nosotros, ante esta situación, estamos diciendo y pidiendo a la comunidad internacional que la situación no puede continuar. No puede continuar porque el pueblo de Guinea Ecuatorial ha soportado tantas cosas que nosotros tememos que si la situación actual prevalece y continúe ante la indiferencia de la comunidad internacional, va a haber una explosión social en Guinea Ecuatorial de consecuencias irremediables. Nosotros queremos llamar la atención en el sentido de que no se puede esperar que haya una explosión de esa clase, porque lo que ocurra hoy en Guinea Ecuatorial no será solamente en Guinea Ecuatorial, será un foco de desestabilidad en toda África Central. Porque la población étnica de Guinea Ecuatorial, el 90% de la población guineana, tiene su correspondiente en Camerún, en Gabón. Entonces, cualquier explosión de Guinea Ecuatorial, son las mismas familias, es que va a crear una inestabilidad total. Y queremos apelar a los países con fuertes intereses económicos en Guinea Ecuatorial, que explotan los productos, los recursos guineanos, los Estados Unidos de América, Francia y sobre todo España, que ha sido potencia colonizadora de Guinea Ecuatorial. España ha estado en Guinea Ecuatorial 200 años. No podemos entender que un país ya donde se ha asentado la democracia, como en España, y donde han vivido 40 años de dictadura, apoyen la dictadura de Guinea Ecuatorial y no apoyen la libertad de Guinea Ecuatorial. Nosotros queremos dar a conocer simplemente que en Guinea Ecuatorial, se quiera o no se quiera, habrá democracia en Guinea Ecuatorial. Nosotros somos demócratas cristianos. Somos demócratas cristianos. Tenemos nuestro componente principal es la persona humana y el progreso de la persona humana. Somos demócratas cristianos, pero somos, en ese término, progresistas también. Porque no podemos aceptar de que el capital domine a la persona. Y no vamos en extremos tampoco. Nosotros pensamos de que la persona humana es el centro de la vida.
nosotros somos demócratas cristianos. En el aspecto económico, nosotros creemos en una economía productiva libre, pero con un componente mayoritariamente social. Nuestro pueblo ha sufrido demasiado y tiene derecho a todo lo que existe en su país. Tenemos una inmensa riqueza natural, pero somos conscientes de que no tenemos posibilidad técnica y científica alguna de explotarlas solo. Necesitamos el concurso internacional. En realidad que nosotros decimos de que sin monopolios de cooperación, la cooperación debe ser libre, porque pensamos que la diversificación de la cooperación internacional es factor de desarrollo. Por eso nosotros en RAGE apoyamos muchísimo la cooperación sur-sur. Somos un pequeño país y pensamos en que con los países del Caribe, de América Latina y otros países fuera de las grandes potencias, este es nuestro país, puede desarrollarse, encontrar cabida para su desarrollo. Pero en las grandes infraestructuras, en la explotación de minerales, necesitamos el concurso de los grandes países que son técnicos, que tienen la técnica para poder extraer nuestros minerales. Pero nosotros lo que abogamos es que haya el nuevo Estado de Guinea Ecuatorial, relaciones a nivel de Estado, no de amiguismo, de respeto, sea un Estado pequeño o mayor, de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas. Porque allí somos todos naciones. La propuesta de RENAGE está contenida en nuestro programa político y que decimos abiertamente, puedo decir y confirmarlo, que en la oposición de Guinea Ecuatorial es la única propuesta, el único programa político que se ha publicado. Nosotros, en RENAGE, estamos por la descentralización de la administración de Guinea Ecuatorial. Es decir, estamos por regiones autónomas, no solamente para la isla de Malabo, sino el resto de las regiones. Porque hoy en día el desarrollo se lleva por la opción del dictador, lo que quiera. La región esta la favorece, la otra la discrimina. Por lo tanto, creemos que hay una descentralización. Segundo, nosotros lo que intentamos y creemos es que en Guinea Ecuatorial se debe construir un Estado de derecho, que no se puede limitar la libertad de expresión o de reunión o de asociación, que se le legalicen todos los partidos políticos no legalizados, que haya una nueva ley electoral, que haya un proceso de apertura política transitorio, crear un gobierno de unidad nacional de transición de amplio espectro con la participación de todos los partidos políticos y asociaciones disponibles. ¿Por qué? Porque si hay elecciones generales libres, en las urnas el pueblo determinará cuáles son los verdaderos políticos, cuáles son los verdaderos partidos políticos, porque existen partidos políticos creados por el propio régimen y mantenidos por el propio régimen. No nos asusta eso, que se legalicen todos, porque todos los guineanos tienen derecho, si quieren, voluntariamente, a participar en la política del país. Y luego las urnas decidirán. Entonces nosotros pensamos de que hay que celebrar unas elecciones libres, transparentes en Guinea Ecuatorial. Nosotros como RENAGE abogamos por una solución política, porque ha habido demasiada y está habiendo demasiada violencia en Guinea Ecuatorial. Por eso aplaudimos la respuesta del régimen que ha traído el fiscal general, de que van a haber una apertura política, que puede haber una mesa redonda, pero que sea libre y sincera, porque todas las que han habido ahora son maniobras que ha tenido el régimen de Guinea Ecuatorial para señalar a los opositores, para asesinar a los opositores, para raptar a los opositores y llevarlos al país y fusilarlos al día siguiente. Lo que puedo decir es que desde hace
años, el Movimiento Nacional de Resistencia de Guinea Ecuatorial Renaje, MLC, apostó por el diálogo y por una solución política a la situación de Guinea Ecuatorial. Hemos dado a conocer en tantas ocasiones, tanto a nivel directo con el régimen, como a través de sus enviados internacionales, cuál era nuestra posición. El régimen de Guinea Ecuatorial es esencialmente violento. Se caracteriza en liquidar a los opositores y demostrar fuerza contra ellos. Entonces, nuestro planteamiento ha sido recibido, acogido por el régimen, sobre todo por el propio dictador, como una debilidad. Es por ello que existen tantas muertes en Guinea Ecuatorial. En el último febrero de este año se ha publicado en que ya han habido hasta 96.000 muertes en Guinea Ecuatorial en 34 años de dictadura. Entonces, últimamente, como la situación internacional no le es favorable en algunos aspectos, ha decidido, nosotros creemos que con buena voluntad o por presiones internacionales, a aceptar la creación de una mesa de diálogo con la oposición. El nuevo fiscal general que iba en el puesto solamente 3 meses, es al mismo tiempo el hijo de la embajadora de Guinea Ecuatorial en España, que también lleva un año prácticamente aquí, ha sido nombrado recientemente. Ha trasladado a la oposición, a los que ha podido encontrarse con ellos, de que finalmente el gobierno de Guinea Ecuatorial, el régimen de Guinea Ecuatorial, acepta la celebración de un diálogo nacional con la oposición. En términos que ellos dicen que van a presentar. Nosotros, por nuestra parte, en Renaje, Guinea Renaje, hemos acogido favorablemente el mensaje, porque venimos desde hace 10 años pidiendo que haya ese encuentro. Entonces, para nosotros es bienvenido, siempre y cuando que sea sincero, abierto, público y en presencia de observadores internacionales. Y que los líderes guineanos, los dirigentes guineanos, sean acogidos con seguridad para sus vidas y que puedan hablar con toda libertad, porque sabemos de que, salvo que sea en un país neutral, cualquier diálogo en cualquier país demostrado por el régimen, no tendremos la forma de poder expresar libremente. Pero lo que queremos hacer, dar cuenta es que en ese diálogo que tiene que debe hacer con luz y taquígrafos, deben haber observadores internacionales. Enfatizamos que los observadores internacionales deben ser escogidos por ambas partes. Nosotros no podemos aceptar como observador internacional solamente a los que designa el régimen de Guinea Ecuatorial. Tiene que ser aceptado por ambas partes. Nosotros no ponemos condiciones a este diálogo, solamente que haya seguridad de la integridad física de los dirigentes guineanos de la oposición y que el resultado final de ese diálogo se dé a conocer al pueblo de Guinea Ecuatorial y que se celebre un referendo, un plebiscito para que se pronuncie. Porque en Renaje nosotros pensamos en que todo lo que podemos hacer, tanto por la parte del gobierno como parte de la oposición democrática, la finalidad es el pueblo de Guinea Ecuatorial. Y no estamos conformes a que se pueda construir cualquier situación a espaldas del pueblo de Guinea Ecuatorial, que finalmente se tiene que llevar a un plebiscito en Guinea Ecuatorial. Hemos dicho y seguimos diciendo de que el dictador Teodoro Biangema lleva 40 años de poder. Si hasta ahora cree efectivamente que él puede llevar un proceso libre, democrático en Guinea Ecuatorial y celebrar elecciones justas, transparentes, que se presente
Él, su hijo o cualquiera. Son todos guineanos como nosotros. Pero nosotros en Renaje estamos en disposición de disputar cualquier encuentro electoral en Guinea Ecuatorial. Existe muchísima complicidad. Hay mucha complicidad. Nosotros queremos, somos muy claros en hablar. Por eso nosotros no entendemos que haya dictaduras con apellidos. Dictaduras buenas, dictaduras malas. Para nosotros en Renaje, una dictadura es la falta de libertad. Es una dictadura, es una dictadura. Lo que no entendemos que desde aquí se pueda pensar de que se puede hablar con la dictadura sanguinaria de Teodoro Obiang y después se dice de que no se puede hablar con la dictadura cubana, que es exactamente igual o peor, conociendo las cosas y conociendo el tiempo en que la familia de los Castro se lleva al poder. Hemos seguido muy de cerca ese movimiento porque, de acuerdo a mi edad, trajo una gran simpatía en cualquier parte del mundo. Pero sabemos también de que estuvieron de cerca la mayoría de los grandes líderes o los verdaderos líderes que liberaron el pueblo de Cuba de la dictadura, han sido todos, están fuera, han sido todos asesinados. Hay que saber por qué razón. Entonces existe mucha complicidad. El mes de marzo de este año, el dictador de Guinea Ecuatorial ha estado en Cuba y donó, dicen, a la Facultad de Medicina 3 millones de dólares. Cada año va en esa situación. Y de estas prebendas se entiende muy bien. Nosotros hemos pedido muchas veces en que la brigada cubana que está en Guinea Ecuatorial salga de Guinea Ecuatorial, camuflada de brigada agrícola, brigada de sanidad. Pero cuando ha habido un intento de levantamiento del pueblo guineano, los cubanos en Guinea Ecuatorial han salido con armas. Sabemos de que su misión principal es la protección del dictador. Por eso digo, hay muchísima complicidad entre la dictadura de Guinea Ecuatorial con la dictadura de Cuba. Y nosotros, hasta que tengamos nuestra última gota de sangre, apoyamos la liberación del pueblo de Cuba para que haya una democracia en Cuba. En Renaje, yo personalmente, desde el primer momento, condenamos el asesinato del líder Osvaldo Payá. Desde el momento en que fuimos informados, no tuvimos ninguna duda de que fue un cruel asesinato. Porque esos son los métodos de la dictadura, sobre todo una dictadura experimentada como la de Cuba. Y nosotros apoyamos desde el principio una comisión de investigación internacional, imparcial, para que pueda indagar sobre el asesinato de Osvaldo Payá y de los compañeros que murieron con él. Y lo seguiremos públicamente apoyando.